está liado. Que le animé a tu madre para que se viniera, dijo que sí. Sí, pero al final no. Bueno. ¡Ay, qué nervios tenemos! Tengo aquí el papel. Con esta cuarta edición de la Ruta de los Ingleses conmemoramos el 196 aniversario de la destrucción por tropas inglesas y portuguesas de la posición de alto valor estratégico que los franceses tenían en Lugar Nuevo. El 19 de mayo, los ingleses y portugueses atravesaron la sierra por el collado de los ingleses o puerto de la cueva que nosotros vamos a recorrer ahora. Y pasando por Romangordo, llegaron a Lugar Nuevo, conquistaron la posición y como no querían permanecer en ella, destruyeron todas las instalaciones. Os invito ahora a hacer un viaje por el túnel del tiempo para ver a los generales Hill y Howard en el momento en que arengan a sus soldados poco antes de iniciarse la marcha. Oficiales y soldados portugueses y británicos, el duque de Wellington, nuestro general en jefe, ha diseñado un plan para terminar en breve tiempo con el conflicto de la península ibérica que se prolonga ya durante 4 años. Conflicto que tanta sangre ha derramado, que tanto dolor y miseria ha esparcido, que ha llevado a la ruina y a la muerte a tantos pueblos de España y Portugal. Es un honor para nosotros que el duque de Wellington nos haya escogido para desarrollar esta operación, en la que él tiene puesta toda su esperanza. Y yo, por la confianza que tengo en todos vosotros, estoy seguro que no le vamos a defraudar. Paso la palabra al general Howard para que ordene algunas instrucciones técnicas. General Howard, tome usted la palabra. Gracias, mi general. Su orden será cumplida. Oficiales, soldados, esta noche vamos a marchar guiados por conocedores de la comarca y a través de caminos difíciles de montaña que conducen primero a la villa de Romangordo y desde allí al río Tajo, donde los franceses han instalado un puente de barcas y varios fuertes para su defensa. Esta posición francesa tiene un altísimo valor estratégico porque permite la rápida conjunción de los grandes ejércitos franceses. Los del sur, comandados por el mariscal Soult, y los del norte o Portugal, comandados por el mariscal Marmont. Nuestro general en jefe, el duque de Wellington, ha querido este año asestar un duro golpe a uno de estos mariscales. Pero para ello, quiere tener la seguridad y garantía de que no va a ser asistido por el otro. Por eso, ha decidido destruir el Lugar Nuevo. El ataque lo vamos a realizar sin el apoyo de nuestra artillería. Solamente llevaremos las escaleras para el escalo, lo que nos permitirá la lucha tanto a distancia como el cuerpo a cuerpo. El éxito de la operación está garantizado. Llegaremos a sus murallas parapetos antes de que nos descubran. Pues tener en cuenta el factor sorpresa será un arma más demoledora que sus cañones, pues estos, en las cortas distancias, son del todo ineficaces. Y ahora, gritad conmigo. ¡Viva España y Portugal! ¡Viva! ¡Viva el Reino Unido! ¡Viva! Dios guarde a nuestro rey. ¡Atentos! ¡Venga! ¡Ay!
sobre hombro. ¡Hala! ¿Así? La tropa está preparada para iniciar el asalto. Le da forward de la orden de avanzar hacia el objetivo. De frente en columna de A2. ¡Alto! ¡Alto! Derecha, izquierda. ¡Ay! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Vamos! Sácame la, la mía, que te saque la que está. ¿Viejo? We'll be right back.
los 7.000 hombres del ejército del general Gil, la mitad se quedó al otro lado de la sierra. Y la otra mitad fue la seleccionada para hacer el ataque a Lugar Nuevo. Concretamente, fue seleccionada una compañía de rifles, el Regimiento Sexto de Cazadores Portugueses y toda la brigada del general Coca. La oscuridad de la noche, lo escarpado del terreno en la zona del puerto de la Cueva o Collado de los Ingleses, la espesura de la vegetación, todo eso produjo una lentitud mayor de la calculada en el avance de las tropas y un estiramiento excesivo de toda la columna que se vio obligada en muchos puntos a caminar en fila india. Las primeras unidades llegaron a Román Gordo al despuntar el día y al Lugar Nuevo una hora después de salido el sol. En Román Gordo se detuvieron durante algún tiempo con la doble finalidad de descansar y de permitir el reagrupamiento de las diferentes unidades. En el acto que vamos a representar aquí, el protagonista es el capitán Campbell, que fue el único oficial que murió en el asalto. El capitán Campbell da instrucciones a sus soldados para el asalto. El acto va a terminar con un desfile de las tropas que se dirigen al Lugar Nuevo, mientras un coro de mujeres predice la muerte del capitán Cadler y elogia su figura. Escuchemos al capitán Cadler. Ya habéis descansado bastante. A su orden, capitán Cadler. Según órdenes que he recibido del general Howard, el regimiento 50 y el ala derecha del regimiento 71 seremos los encargados de llevar a cabo el asalto al fuerte de Napoleón. Continuaremos por tanto el avance hacia el mismo y allí esperaremos la señal de ataque. Capitán Calder, he oído que se va a intentar conquistar Mirabete y por ello no vamos a contar con el apoyo de nuestra artillería que se ha quedado allí para este fin. ¿Es cierto? Has oído bien, aunque en realidad lo que se va a realizar es un falso ataque. Cuya misión no es conquistar los fuertes de esa sierra, sino engañar a los defensores del fuerte de Napoleón, haciéndoles creer que ellos estarán seguros mientras nosotros no tengamos el control de Mirabete. Ya habéis oído al general Howard. El factor sorpresa es un arma más demoledora que los cañones. Mi capitán, ¿estás seguro de que no nos van a descubrir cuando estemos todavía lejos, como ocurrió en Mirabete? Precisamente esa pérdida del factor sorpresa hizo que nuestros generales renunciasen a la conquista de esos fuertes. Estoy completamente seguro. Tenemos un perfecto conocimiento del terreno. No obstante, y para mayor seguridad, hemos enviado a nuestra caballería para hablar del mismo y estamos a la espera de sus noticias. A la orden, mi general. Ayuda del compañero que conoce la zona, he inspeccionado el camino de llegada al Cerro Fuerte, no encontrando peligro ni habiendo ninguna novedad. No sé, hacer la avanzadilla sin ningún problema. Como bien ha dicho mi compañero Ronaldo, soy conocedor de la sierra esta y en todos los caminos, y efectivamente con una novedad y una dimensión para poder cumplirla. Caballeros, muchas gracias por su valiosa colaboración. Pueden retirarse. A la orden, mi general. ¿Puede usted continuar con su locución? En orden, mi general. Ya habéis oído. El terreno está expeditivo y libre, no hay ningún peligro. Además, tenemos un conocimiento perfecto de todo el terreno que circunda al fuerte, gracias a los planos que nos han facilitado las autoridades locales. Continuaremos, por tanto, la aproximación y nos situaremos en un cerro enfrente al suyo.
un cerro que está separado por un arroyo conocido como el arroyo de Corinche. Y antes de que tengan tiempo de racionar los franceses, estaremos en sus trincheras y encaramados en sus parapetes. Capitán, ¿qué táctica? ¿Vamos a utilizar el ataque? Oíme, vamos a atacar el fuerte por tres frentes simultáneamente. En cuanto que recibamos la orden de ataque, correremos lo más rápidamente posible hacia las trincheras y el muro para quedar fuera del alcance de los cañones. En este avance estaremos protegidos por la compañía de fusiles del regimiento 60 que nos acompaña y tratará de desalojar del parapeto y del muro a los defensores del mismo. Vosotros llevad cargado el mosquetón, que en este primer avance es donde le vais a utilizar. Luego serán las bayonetas las que os sean necesarias. Finalmente la lucha se va a desarrollar en un combate cuerpo a cuerpo. Habéis de saber que vamos a encontrar a unos soldados completamente desmoralizados y atemorizados por la sorpresa de nuestro ataque. Y no olvidéis la máxima que tantas veces nos han dicho nuestros generales y que vosotros conocéis por vuestra propia experiencia. Fortes, fortuna y uva. ¡La fortuna de los valientes! La tropa está preparada para cumplir con la misión que le ha sido asignada. Capitán Cable, muchas gracias. Pase usted a formación. Sorda. General Howard, dé la orden de seguir el avance hacia el objetivo. Bien, general. Su orden será cumplida de inmediato. ¡Listo! ¡Sobredor! ¡Hala! ¡Siguiera! ¡Hala! ¿Oficial? ¡De frente! Thank you.
llegaron a la cercanía de este fuerte de Napoleón, comenzó el falso ataque allí en Mirabete. Los ingleses, ocultos detrás del cerro que está al otro lado de Corrinche, pudieron observar cómo los franceses subidos en el parapeto contemplaban con inquietud las columnas de humo que se elevaban sobre la sierra. Así nos lo cuenta el historiador Napier, que participó en la Guerra de la Independencia. Columnas de humo blanco se levantaban sobre la elevada cima de la sierra. El pesado sonido de la artillería llegaba rodando por encima del valle, mientras la guarnición del fuerte de Napoleón, aglomerándose en los parapetos, estaba mirando con inquietud estos anunciadores signos de guerra. Escuchemos los comentarios que hacen estos oficiales franceses al ataque que se está produciendo en Mirabete. ¿Qué opina, coronel Over? ¿Serán capaces los ingleses de rebasar las líneas de Mirabete? Según la mujer de Román Gordo, que nos informó a él, el general Hill trae 9 regimientos, obuses, cañones y caballería ligera. Se trata de una fuerza muy superior a las 3 compañías que defienden Mirabete. Pero nuestros soldados tienen una posición muchísimo más ventajosa. Yo tengo la confianza de que podrán resistir al menos varios días, lo suficiente para que llegue a nosotros la división de General Foy, que está en marcha hacia aquí desde Talavera. Solo a costa de numerosísima baja logrará pasar el enemigo. Entonces nos va a encontrar a nosotros frescos y reforzados, poniéndome en lo peor y mandando traer aquí municiones y víveres para soportar un asedio de varios días. Si todo esto termina bien, responderé a General Foy que conceda un premio y una distinción a la mujer de Román Gordo, quien ha proporcionado tan valiosa información. He de confesarle, coronel Over, que abrigo ciertos temores. Si el general Foy llega a tiempo, no estaremos en ningún problema. Pero si se retrasa o los ingleses se adelantan en rebasar las líneas de Mirabete, tendremos que hacerles frente con nuestra sola fuerza. Y no tengo ninguna confianza en el ejército extranjero de los prusianos. ¿Sabe usted que han desertado mucho en los últimos días? Capitán, la batalla, si se llega a producir, será aquí, en este fuerte de Napoleón. Si nosotros resistimos valientemente, los prusianos, que están casi todos al lado ya del río, en Ragusa, no tendrán necesidad de intervenir. El éxito o el fracaso va a depender exclusivamente de nosotros, los franceses. Y siento tener que reconocerle que no me inspira ninguna confianza las compañías del Regimiento 39. Les veo carentes en experiencia y todo surgido en combate. De momento los enemigos están siendo contenidos con los cañones del castillo de Mirabete. Y eso es una muy esperanzadora señal. Reparad en el hecho que los cañones de los fuertes de Namur y Colbert no han comenzado a disparar. Y eso significa que los enemigos no han sido capaces todavía de pasar por el puerto de Mirabete. Cuando se produjeron los primeros gritos de los ingleses, mientras corrían veloces hacia el fuerte de Napoleón, los franceses, aunque sorprendidos de ver al enemigo tan cerca, sin que hubieran rebasado la línea de Mirabete, reaccionaron con rapidez y realizaron una tupida descarga de mosquetería y de artillería. Al principio, los franceses, gozando de las ventajas de estar en un fuerte con cañones, lograron repeler el asalto en varios puntos del parapeto. Pero con enorme bravura, los ingleses lo intentaron una y otra vez. Y cuando consiguieron encaramarse a lo largo de todo el parapeto, empezó a cundir el pánico. Y este se acentuó cuando vieron que varios batallones ingleses se dirigían directamente al río, a la cabeza del puente. Entonces, temiendo ser rodeados y aislados, comenzó una desbandada general. Cuando el pánico se generalizó, fueron inútiles los esfuerzos del coronel Over y de otros dignos oficiales para frenar la huida y reorganizar la lucha. Dos viejos sargentos del 6º regimiento, incapaces de soportar el deshonor de la derrota, se suicidaron. Y el coronel Over,
rodeado por los ingleses, en un momento en que sabía que todo estaba perdido, decidió a morir matando antes de entregarse. En realidad no murió aquí en el fuerte de Napoleón, sino en Mérida, a donde fue trasladado gravemente herido. Presentemos la escena. ¡Préndete! ¡Tenemos rodeado! ¡Tus soldados han huido y te han abandonado! ¡No tienes salida! ¡Ríndete! ¡No me rendiré mientras tengo fuerza de luchar! ¡Vive la Front! ¡Vive la Front! ¡No tienes salida! ¡Tira la alarma! ¡Ve tú, psicoela, si te atreves! ¡Ah! ¡Este hombre se ha vuelto loco! ¡Entrega el arma o te mato! ¡Vive la Front! ¡Vive la Front! ¡Intolerable! ¡Este hombre se ha vuelto loco! ¡Apartado! El pánico se trasladó desde el fuerte de Napoleón a la cabeza de puente junto a los edificios del lugar nuevo. Muchos soldados franceses, en su precipitada huida, se ahogaron en el río Tajo cuando trataron de cruzarlo a nado. El pánico, como una mancha de aceite imparable, invadió también el fuerte de Ragusa, que fue abandonado por sus defensores sin ofrecer resistencia. Su jefe sería condenado a muerte y fusilado en Talavera. Los ingleses, dueños ya de la situación, procedieron a una sistemática destrucción de todas las instalaciones. Los fuertes fueron volados con pólvora. Las casas del lugar nuevo fueron incendiadas. Los cañones fueron agujereados y con sus balas fueron arrojados al río. Esto no es solamente una representación teatral. Es la conmemoración histórica de un hecho trascendente que influyó de manera inmediata en la liberación de todos los pueblos de esta comarca, posteriormente de España y de Europa. Este cerro no es un cerro cualquiera. Es un lugar sagrado. Un lugar regado con la sangre de unos mártires que murieron por nosotros. Este fue el último paisaje que vieron 33 jóvenes ingleses antes de morir. Nunca es tarde para agradecer su sacrificio. Por tanto, sirva una corona de laurel y un ramo en agradecimiento a tan valiosa campaña. Con vuestra compañía. ¡Rompa, fin! ¡Ay! ¡Se acabó todo! 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 ¡Se acabó tod